¿En qué consiste tener conciencia de ti mismo? Bueno, cuando tú eras un bebé, si te hubieras visto en el espejo, no, no te habrías reconocido como yo, allí en el espejo. Pero cuando ya creciste un poco, dos años, tres años, llegó un momento que al verte reflejado en el espejo hubo un reconocimiento, ese soy yo. Ahí apareció lo que se llama conciencia física de sí mismo. Hay ciertos animales que también son capaces de reconocerse en el espejo, como los delfines, los elefantes y otros primates, los chimpancés, los gorilas, etc. Esta peculiaridad de reconocerte en el espejo como yo, eh, no es única a los seres humanos. Y probablemente haya muchas otras especies en el universo que son capaces de hacer eso. Pero si un perro se ve en el espejo, no es capaz de decir, ah, ese soy yo. Y probablemente le va a ladrar a la imagen pensando que es un intruso que está llegando a su espacio. Por lo tanto, la conciencia de ti mismo en forma física aparece cuando eres capaz de reconocerte en el espejo. Es muy simple. Pero la conciencia de uno mismo va evolucionando. Es de esperar, ¿no? Bueno, llega un momento, en algún momento de tu vida, en el cual, quizás tú ya pasaste por eso, quizás todavía no, pero comienzas a notar o lo notas en un momento específico de que hay pensamientos en tu cabeza. O oh, hay pensamientos aquí. No es que antes no tenías pensamientos, pero no habías notado que tenías pensamientos. Cada pensamiento tenía su efecto, te hacía sentir bien si era positivo y sentir mal si es que era negativo. Igual que hoy. Pero hubo un momento en que tú reconociste, hay pensamientos aquí. Qué interesante. En ese momento apareció la conciencia de ti mismo a nivel mental. Esto significa que te reconociste como la voz que está aquí adentro de la cabeza. Apareció una identificación con la mente. Y entonces la identificación con el cuerpo no, des no desapareció, pero se expandió. Yo soy la voz en esta cabeza. También soy el cuerpo, porque el pensamiento yo soy el cuerpo continuó, aunque es un pensamiento solamente. El pensamiento yo soy la mente también es un pensamiento. Los pensamientos no es lo que tú eres, ni el cuerpo tampoco. Pero hay una gran identificación con ellos. El primero se llama identificación física con el cuerpo, el segundo identificación mental con los pensamientos. También hay una suerte de identificación mental con los sentimientos, porque la mente tiene un aspecto masculino que es el pensamiento y un aspecto femenino que es el sentimiento. Y por lo tanto generamos una identificación cuando empezamos a reconocer que hay dentro de nosotros sentimientos, eh, identifica, nos identificamos con ellos. Este segundo nivel de identificación con la mente no es accesible para los animales que sepamos. Quizás algunos lo alcanzan, pero no, no lo sabemos. Si ya alcanzaste ese nivel en el desarrollo de la identificación, está bien, ya estás en el camino correcto, pero falta. falta una tercera etapa. Y esa tercera etapa muy pocos uh, la alcanzan en esta vida. En una civilización como esta. Una civilización más avanzada, por supuesto que sí. Pero esta civilización es básica. Entonces, ¿cuál es la tercera? Porque eso es lo que está tratando la humanidad. Está tratando de llegar al tercer nivel de identificación más allá de la mente. La tercera es cuando tú empiezas a notar de que hay algo que observa la mente, lo cual es obvio, porque si no tú no podrías hablar de tus pensamientos, no podrías escribirlos, ni podrías contarle a un psicoterapeuta tus pensamientos o tus sentimientos. Tú puedes contarlos porque hay algo que los observa. Si no hubiera observación, no podrías relatarlos. Y es más, no tendrías ningún sentido en realidad, porque nadie los vería, ni siquiera tú. Habrían pensamientos y sentimientos, pero no habría observación de ellos. Por lo tanto, es la observación lo que le da sentido al pensamiento y al sentimiento. Y cuando tú empiezas a notar de que hay observación, en la experiencia humana empiezas a despertar al tercer nivel de identificación. La identificación con tu verdadera naturaleza, como observación pura o percepción pura o conciencia. Es muy simple. Tú, <laughs> es obvio que en la experiencia humana hay observación de los pensamientos y hay observación de los sentimientos y hay observación de las sensaciones, todas las sensaciones que están llegando a través de las cinco ventanas de los sentidos, están siendo observadas, percibidas. Hay un percibir de ellas. Esa percepción es lo que le da sentido a los sentidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tú quieres despertar al tercer nivel de autoconciencia, Tienes que empezar a observar que hay observación, a notar que hay observación, a notar que hay un percibir. Es muy simple, lo puedes hacer ahora mismo. Nota de que hay un percibir. Hay un percibir de la pantalla, hay un perci percibir de la temperatura de la piel, hay un percibir de los ruidos en la pieza que tú te encuentras, hay un percibir de tus pensamientos si es que estás teniendo pensamientos en este momento hay un percibir de una enorme cantidad de información y ese percibir tiene que ser notado igual como en un momento notaste que había que habían pensamientos ahora tienes que notar de que hay observación Percepción. Conciencia. Diferentes palabras para lo mismo. Atención. El percibir. Hay un percibir constante. Día y noche. En la noche los sueños. En el día las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos. Es lo único constante en tu vida. Por lo tanto, es lo que tú eres. Todo lo demás, incluyendo tus pensamientos y sentimientos, van y vienen. Y las sensaciones van y vienen, y los sueños van y vienen. Pero el percibir es constante, constante, constante. Día y noche. Desde que naciste hasta este momento, nunca ha parado. Ni siquiera en la anestesia. La anestesia no aniquila la conciencia, solo borra la memoria. Y bloquea el paso de información al cerebro. Pero la conciencia sigue allí. La conciencia no es aniquila aniquilable. Ni siquiera la muerte del cuerpo puede aniquilar lo que tú eres, conciencia pura. Esta tercer, eh, tercera etapa de reconocimiento que hay percepción en tu experiencia humana conduce al despertar. ¿Qué es lo que es el despertar? El reconocerte como esa percepción pura. Ese percibir que hay en este momento es tan simple como eso. Que no es bueno ni malo, no es dual. No tiene polaridades. No es como los pensamientos, que hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Pensamientos positivos que te hacen sentirte bien y negativos que te hacen sentirte mal. No, la percepción es solamente percepción, es no dual. La Biblia dice que Dios está dentro de ti. ¿Correcto? ¿Dónde está? También dice que no tiene forma. ¿Qué es lo que hay en tu experiencia humana que no tiene forma, pero que es? Que esa divinidad que está dentro de nosotros es eterna. ¿Qué es lo único que nunca cambia en tu experiencia humana? Que no va y viene, que es constante, como dice el budismo. Esa percepción pura. Si quieres encontrar a Dios, búscalo en tu interior, dice las escrituras. Bueno, ¿dónde está Dios? En tu interior. Aparentemente San Francisco dijo, aquello que estás buscando a Dios es lo que está buscando. Es la percepción que está mirando y buscando eso. Podríamos decir que Dios se escondió en el lugar más obvio. En la percepción. Es la percepción. La divinidad misma es la percepción pura. Está mirando a través de tus ojos en este momento. Está escuchando a través de los oídos en este momento. Y nunca cesa de estar. O de ser. El empezar a lidiar con este problema te lleva al despertar a tu verdadera naturaleza. Y el dejar de imaginarte que tú eres Pedro o Juan. O María. Esas son historias de la mente. Tú eres percepción pura. Todos somos eso. Si te interesa el despertar, quizás puedes ir al website en el brainoptimization.com y buscar la información de cómo llegar al despertar. Cómo alcanzarlo. En forma fácil y rápida. Sin demora. En una sesión de tres horas. Pero puedes hacerlo tú solo. Ese... Tienes que notar, tienes que comenzar notando que hay percepción en este momento. Solo nótalo. Y ya diste el paso más importante. Ok, buena suerte.